També ha descartat que l'home de la infanta Cristina pugui fer front a la fiança de 13 milions d'euros que li ha imposat el jutge. Són algunes de les coses que el missè ha explicat als periodistes després d'haver-se reunit amb el jutge Castro i amb Manuel Penalba, el magistrat que investiga la gravació de la declaració de la infanta. Pasqual Vives ha insistit a defensar la innocència d'Urdangarín i sobre les reunions amb el magistrat s'ha limitat a dir que han tractat qüestions processals. ¿Cree que su cliente va a poder aportar la fianza en el plazo previsto? Es una fortuna eso, ¿eh? ¿Pero cree que va a ocurrir o no? Es imposible. ¿Tienen ustedes pensado mantener algún encuentro con la Fiscalía para tratar de alcanzar un acuerdo? ¿No forma parte de su estrategia tratar de...? No. Vamos a ver, primero ahora lo que toca es el escrito de defensa y nada más el escrito de defensa. ¿Pero no tienen pensado quizá tratar de alcanzar una conformidad para rebajar la pena? Mantiene la más absoluta inocencia, ¿no? Absolutamente, sí.